El presidente de Argentina, Mauricio Macri, festejó este 3 de diciembre el éxito que tuvo la cumbre del Grupo de los 20, pero se negó a evaluar si la alta exposición internacional que tuvo como anfitrión le ayudará en su campaña por la reelección en 2019. En una conferencia de prensa en la que analizó los resultados del G20, Macri advirtió que los meses que faltan para las campañas electorales le parecen una eternidad, porque ahora debe concentrarse en la agenda local. Las elecciones presidenciales de Argentina se realizarán el 27 de octubre del próximo año y Macri ya confirmó que está listo para buscar la reelección hasta el año 2023. Y lo que pasó este fin de semana fue que frente a dudas que justamente Christine Lagarde las expresó, ¿no? Cosas que tal vez los otros líderes pensaban, pero no tuvieron esa honestidad. Ella lo dijo en un testimonio que vi en las redes, que había mucha duda de cómo iba a ser la organización de este evento y cómo iba a resultar a la luz de todas estas tensiones que exceden la Argentina. Y yo quiero felicitar una vez más a todos los argentinos, especialmente a los que participaron, ¿no? Acá está la ministra Bullrich con la seguridad, las fuerzas de seguridad, la AFI, lo que fue la coordinación, migraciones, ¿no? Recibiendo a todos los visitantes, todos los que trabajaron en la logística del transporte, del catering. Todos quedaron maravillados de la atención, de la hospitalidad, los que trabajaban en cada uno de los hoteles, ni que hablar los que recibieron el Colón y los artistas que nos deleitaron con ese viaje por la Argentina que nos iluminó a todos. Bueno, todo eso ha generado que cada uno de ellos que nos visitaron y a través de los medios de comunicación, cada uno de los ciudadanos de esos países se quedaron con algo de la Argentina en su corazón, que es lo más importante que nos pasa a las personas, ¿no? Cuando nos llega al corazón. Y eso abre la oportunidad nuevamente de que ellos quieran estar acá, que ellos quieran volver. O sea, no hubo uno de los líderes que no me haya dicho, de los que no habían venido antes, qué país, qué maravilla. Emmanuel Macron estaba impactado, no había venido nunca. Y los que ya habían venido, como Angela Merkel, después a recepción que tuvo y el gesto que ya tuvo, ¿no? Porque se rompió el avión y pudo haber dicho, Mauricio, no llego, y se tomó un avión de línea para estar y acompañarnos y emocionarse como todos nosotros con el espectáculo del Colón y acompañarnos y ser fundamental en llegar a ese acuerdo que nadie esperaba también, porque había fracasado en el G7, había fracasado en reuniones anteriores, y acá logramos ser una presidencia que concilie, que una, que lleve y que logre una declaración que avanza, que es lo importante, que avanzó en la línea de cuidar los temas que atañen al cambio climático y de seguir buscando formas de profundizar el comercio. Macri confirmó que la nueva política de su gobierno es no hacer pronósticos, ya que se negó a revelar los escenarios que maneja en torno a una recuperación económica que será fundamental en su campaña por la reelección. Con información de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.